Hola, ¿qué tal? Les saben, mi nombre es Eduardo, tenemos aquí un nuevo gameplay comentado. Oh sí, después de tanto tiempo sin traerles algo, al fin les traigo un pequeño video, un gameplay comentado con un gameplay de Halo 4. Y mi perro está coleando la cama porque quiero que lo acaricie. ¿Quién es un perro bonito? ¿Quién es un perro bonito? Ok, entonces, yo sé que les debo muchas explicaciones sobre por qué no he estado subiendo videos. Y podría decirles muchas excusas sobre por qué no había subido videos. Y ciertamente se las diré, porque realmente son mis excusas de por qué no había subido videos. Y no es así algo para decirles nada más para sacarme el, ¿cómo les digo?, la responsabilidad de no haber subido videos. Sino prácticamente porque lo que les voy a decir del por qué no he subido videos es la razón de la cual no había subido nada de videos. Bueno, para empezar, ustedes saben que cuando uno sube videos o hace algo en su hobby, porque más bien digámoslo así, cuando tú haces tu hobby, dibujas, escribes, cantas, tocas, subes videos a YouTube, te pones a jugar, lo que sea, si no tienes la, ¿cómo les digo?, la necesidad, el entusiasmo de hacerlo, ciertamente no va a estar bien. O sea, no, si no lo haces con ganas, si no sientes las ganas de hacerlo, más bien, pues no va a servir de nada. Se nota luego donde no estás metiendo empeño por hacerlo. Entonces, pues yo ciertamente en todo este mes, que desde el último video que le subí, no había sentido la, ¿cómo les digo?, no necesidad, porque sí quería subir video, pero más bien no había sentido la energía, digamos así, la energía suficiente para ponerme a comentar un gameplay aquí a ustedes y subirlo. Y me dirán, ay, Lalo, no seas mamón, ¿cómo que energía? Ni que estuviera tan difícil ponerte a grabar un gameplay y ya. Y sí, la neta sí, no está para nada difícil hacer esto. No les voy a decir que no. Si les diría, si esto fuera demasiado fácil y yo les estuviera diciendo que no, que no es fácil, les estaría mintiendo. Esto es relativamente fácil dependiendo de ti. O sea, si tú tienes en tu mente que quieres hacer algo, va a ser fácil. Así es la cosa. Si te metes en la idea que esto es difícil, va a estar difícil. Así, todo es cuestión de tu mentalidad. Pero bueno, entonces, hagan de cuenta que no había subido nada. También por el hecho, aparte de eso, y es que hagan de cuenta que me, ustedes, tuve una pequeña sensación con los libros. No sé ustedes, me imagino que ustedes han sentido esto o han llegado a sentir esto con los videojuegos o con su hobby o con lo que más les gusta hacer. Yo en mi caso comer, pero no. Ok, hagan de cuenta que estaba leyendo un libro del terror de Stephen King que me atrapó, súper cabroncísimo me atrapó. Entonces me hizo muy, ¿cómo les digo? O sea, todo mi tiempo lo enfoqué a ese libro. Entonces terminaba de hacer algo y me ponía a leer, aprovechaba mis tiempos libres, el ratito que tenía en tiempo libre, en leer. Después decidí conseguir otro libro que se llama Guerra Mundial Z, que está muy bueno, se lo recomiendo. Está escrito por Max Brooks y trata sobre, pues, digamos, de no un apocalipsis zombie, porque, bueno, no les cuento nada. Ustedes, si pueden, consíganlo. Si no, creo que a lo mejor chance ya escucharon hablar de él, porque el compa, el guapetón de Brad Pitt, hará una película basada en este libro. No está tan basada más que en el nombre, a mi parecer, de acuerdo a lo que ya terminé de leer el libro y a lo que vi en el tráiler, no está para nada parecido, más que en el nombre de la película. Pero bueno, el libro está muy bueno, se lo recomiendo. Y si ustedes no son muy de leer, yo les recomendaría que al menos leanse un libro al año. En serio, neta, es una de las mejores experiencias que les puedo dar, que les puedo recomendar como youtuber, leer. Porque, o sea, ves una película y te estás viendo así, ves las imágenes, ves las explosiones, ves los disparos, ves la trama, ves la historia. Pero, y en un cierto punto sí, está divertido ver una película, pero todo lo que ves está limitado a lo que la persona te está, a lo que el director o los actores te están contando a ti, a lo que el director te está contando visualmente a ti. Pero cuando lees un libro, lo que estás leyendo te lo imaginas súper cabroncísimo en tu mente. Entonces nada se compara al hecho de que tú te lo estás imaginando como quieres a que alguna otra persona te lo arruine. Entonces yo, como recomendación personal, les recomiendo que lean un libro al año. Y les recomiendo, perdón, ahora sí, como recomendación personal, perdón, que lean el de Guerra Mundial Z. Está muy bueno, está muy bueno. Son como historias, recopilaciones de sobrevivientes del apocalipsis zombie. Neta, se los recomiendo mucho, está muy bueno. Sobre todo para los amantes de los zombies, está muy, muy bueno.
Ahora, entonces les digo, era una sensación así como que me tenía atrapado, el hecho de que estaba leyendo y leía y leía y leía y no tenía ganas de hacer otra cosa más que leer. Por ejemplo, no había prendido mi computadora en todo ese rato, en lo que terminé de leer estos dos libros, no prendí mi computadora para nada. No había prendido la consola, no había hecho absolutamente nada más que leer, comer, leer, dormir y leer. Así que pues básicamente nada más sería eso. Y ahora, ¿por qué me animé de nuevo a subir videos? La idea principal es que no quería dejar YouTube de lado, porque sí, la neta, sí me vi bien gacho de haber dejado YouTube así de la nada, sin haber avisado ni nada. Entonces, como les digo, quería subir un video, pero aún no había tenido las ganas de hacerlo. Pero hasta que una amiga me dijo que porque ya no subía videos, que quién sabe qué más, y la neta dije yo, bueno, ¿por qué no subo unos videos más? O sea, es lo chido, que a mí con estos videos me desestreso. Entonces, pues heme aquí, subiéndoles aquí un pequeño gameplay comentado de Halo 4, hablándoles sobre estupideces, claro está, perdón, como siempre. Bueno, creo que eso es todo lo que les tenía que venir a decir a este video, el por qué no había subido el video. Y yo sé que a lo mejor chance y algunos estaban esperando así que volver así con mucho super contenido, o que me fuera porque estaba preparando proyectos para el canal, o bla 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 bla. Y pues la cruel realidad es que no subí videos por huevón. Así de sencillo, no subí videos por huevón. Y pues les pido perdón. Voy a tratar de seguir subiendo gameplays los sábados, como siempre. Ahorita la escuela me tiene. Ya acabo de entrar y bueno, no está tan estresante ahorita, pero estoy seguro que se va a poner más estresante. Entonces, voy a tratar de subir videos cuando menos en sábado. Y si tengo chance, pues voy a grabar gameplays comentados en vivo y los subiré entre semana. Ustedes saben cómo me gusta. En vivo, entre semana y comentario normal en sábado. Ahora sí. Hablándoles de mi amiga, le quiero mandar saludos porque dice que mi risa es linda. Dice que mi risa es linda y yo me chiveo mucho, así como que, oh, stop it, you. Pero bueno, si está viendo este video, ella sabe quién es. Ya sabe quién es. Ahora sí. No, no le hablo a mi mano. Bueno, entonces espero que les haya gustado. Comenten, píquenle me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo gameplay comentado. Perdón por el gameplay que no es tan bueno, pero también deben de entender que no había jugado absolutamente nada en casi un mes. Entonces, pues obviamente iba a tener una mala calidad gamer. Entonces, pues nada más es eso. Comenten, píquenle me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chidín!